Bueno, mis comienzos en el fútbol empiezan en la población San Luis, un equipo de barrio en la cual yo empecé a jugar ahí de muy pequeño, y después el año 83 llegó el fútbol profesional a Valdivia, en la cual, bueno, los muchachos ahí me dijeron que yo me fuera a probar con ellos, y yo no quería al principio, pero fue una idea bastante tentadora para mí, porque yo jugaba súper bien al fútbol, aparte jugaba todo el día, entonces mis compañeros ahí del barrio sabían que a mí me gustaba, entonces tenía la intención de que yo fuera a probarme. La cual llegué ese año y quedé inmediatamente, o sea, habré jugado unos 5 minutos, el técnico me, bueno, en este momento que paz descansa, que es don Sergio Peter, me dijo: Pedro González, tú hasta aquí nomás llegaste, o sea, te probaste hasta estos momentos y después quedaste artido en el plantel. O sea, para mí fue una alegría muy grande porque era la ilusión que yo siempre tuve. O sea, aparte mis viejos eran una familia de muy humilde, que le costaba tener algo, entonces yo era la ilusión de poder jugar al fútbol. Y poco a poco fui dando paso, hice todas las cadetes ahí en Deportes Valdivia. Después llegó la selección juvenil, en la cual en la novena y décima región hicieron una selección, que el técnico era Gastón Guevara, en la cual yo quedé en esa selección. Y fue la selección chilena a jugar a Temuco. Entonces yo anduve súper bien en ese partido y bueno, fue una alegría, de las primeras alegrías más grandes que tuve en el fútbol, al haber sido llamado a la selección con Lucio Ibarra, en la cual me llega un aviso a la sede del club que yo estaba nominado a la selección y en ese mismo momento ya estaba incluido en el plantel de Deportes Valdivia. Creo que mi inicio, en tanto las cadetes como llegar al fútbol profesional, fueron bastante rápido, o sea, fueron muy fugaz, porque llegar a la selección juvenil, después ser capitán de Deportes Valdivia, subir a primera en el mismo año, en el 87, entonces fue algo muy rápido, en la cual por suerte pude mantener y sopesar bien en ese momento, porque tú sabes que un muchacho joven, tener tantas cosas fuertes en un momento, creo que de repente te puedes marear, pero gracias a Dios lo pude contener bien y saberlo manejar bastante bien. Alejandro Musa es el árbitro, ahí está Edison Mafla, la pelota en zona de riesgo, va Pedro González, ¡gol! ¡Gol! ¡De la U! Bueno, todo caso, nuevo error de la defensa de Deportes Temuco, le queda el balón ahí solito a Pedro González, derechazo, no es su mejor pierna.
Dami. ¡Va Gonzalo! ¡Gol! Barrera, Rodríguez, otra vez con Ponce, pidiendo Castañeda, ahí va Pedro González, ahí va González y el gol de la U. ¡González! Aparece otra vez el valdiviano Pedro González en 13 minutos con 30 del segundo tiempo. Chilti Tiritero perdido sensibilidad en sus movimientos. Miles de almas herméticas azules bailan una danza frenética en Collao para que exploten todos los azules. Galdames, 42 con 30, se va la U con Ponce. Ponce, González, golazo. Aparece otra vez el bombardero azul. 42 con 30 para clarificar todo, para escribir el epitafio del partido. 42 con 30 del segundo tiempo. Pero todo el mérito para el Chico García. Arrastró las marcas. López, perdón, López. Afuera, ¿te parece? Ahí va Pedro González, golazo. Empata la U a los 32 minutos. Un penal que le vuelve el alma al cuerpo a la Universidad de Chile. Bueno, mi llegada a la U se empezó a hablar cuando yo estaba en Cobreloa, porque yo en esos momentos estaba también en la selección y conocía a Lucho Murri, conocía a Mora, entonces eran compañeros. Entonces yo le pregunté en ese momento cómo era la U, porque para mí siempre la U fue un equipo grande, una institución muy, muy linda, en la cual cualquier jugador de Chile o jugador de extranjero que pudiera llegar le gustaría estar acá. Entonces, yo le preguntaba cómo era, entonces me dijeron, Pedro, ¿tú te gustaría jugar al Lobo? Yo le dije, pero encantado. Entonces, en ese momento estaba Roberto Hernández acá de técnico. Entonces me dijeron, nosotros vamos a conversar con Roberto, pero me decían a cada rato, ¿la verdad quieres venirte? Yo le decía, sí, yo me vengo. Entonces ellos empezaron a conversar con Roberto y se dio la posibilidad de venir. Y bueno, cuando yo subí la noticia, al principio como no crees mucho, pero después cuando ya hablé con Roberto Hernández, hablé con más seguido con las personas que me querían traer, creo, en ese momento pensé que era verdad. Y después yo estaba en una Copa América por la selección en el 97 en Bolivia, en la cual me dijeron que ya estaba todo concretado y bueno, creo que ahí sentí una alegría muy grande. Llamé a mi familia que están en Calama, bueno, ellos obviamente igual inmensamente feliz y se empezó a concretar todo. Entonces, igual creo que no fue fácil llegar a la U porque llegué los primeros 6 meses, era un equipo grande, no era lo mismo estar en Cobreloa, estar en ese tiempo en Coquimbo, entonces era difícil entrar, difícil jugar. Una hinchada tan grande creo que al principio cuesta, pero poco a poco me fui ganando el cariño de la gente, gracias a Dios a buenos goles, al buen rendimiento, a los buenos equipos que teníamos. Entonces creo que fui sintiendo el cariño y hasta el día de hoy creo que es un cariño condicional, así que eso lo siento y estoy muy agradecido de ello. Creo que la verdad, los mejores momentos que pasé en el fútbol fue aquí en la Universidad de Chile, lejos, y eso nunca se olvida. El Leo Rodríguez, Maestri, le va ganando al Manteca, siempre Maestri. Me pareció dudosa la posición de Pedro González. Pedro González, siempre Pedro González, notable en 2 oportunidades, en 3, notable. Me pongo de pie, sí, me pongo de pie, pese a las dudas enormes que tengo en el arranque de Pedro González.
completas al portero Regulés, sencillamente notables. Y posteriormente la pone, la toca, la cachetea de revés. Miren ustedes, Pedro González empilado. Qué notable, qué tremendo Pedro González. Miren cómo la pone de revés con efecto. Miren la distancia reglamentaria. El Chueco Ponce, ahí va Maestri. Arquero. Y ahí está el gol de la Chueco. Ahí está. ¿Quién iba a ser? Pero dígame, ¿quién iba a ser? Pedro Heidi González. Pedro Heidi González. Partidazo. Y la U está ganando por 3-2 a Wanderers. El portero gritaba el Sambo Livingston. Pero Regulés está en otra. Y Pedro González está en todas. Pedro González enchufado, iluminado, goleador. Tremendo, Heidi. La U3, Wanderers 2. Para justificar el jugar a no jugar. Si usted juega una marcación individual y a cometer infracciones, vamos a ver bien habilitado Pedro González en el pase Galdames para el gol del triunfo la U, corre el riesgo. Pase, escapa González. Ahí está González, el gol. ¡Golazo! Vamos a llegar a los 23. Poco trabajo han tenido los porteros. Ahí está Fabio Maestri. Maestri para González, González para Maestri, la pelota se le quedó atrás, Pedro González. Pedro González con la zurda de oro, el bote que engaña a Valdemar Méndez y exactamente en 23 minutos aumenta a 2 Universidad de Chile, 0 para La Serena. El partido jugado González. Y lo hizo González. Y se apura González. Chile con Valencia. La marca de Torres. A correr Pedro González. Aquí viene el Heidi. González para el segundo. González. ¡Gol de U! ¡Gol de la U! Pedro González. 2-1 está ganando el equipo azul. Un golazo por
por la jugada, la frustración, el pique al vacío que hace Pedro González de muy buena forma y la grana. La habitual característica ofensiva durante estos últimos años. Cuidado, va Pedro González, González y el gol, González y el gol, González y el gol, gol. Bueno, los mejores momentos en la U fueron en el 98, 99, 2000, teniendo, yo diría, un plantel de lujo. El 99 conseguimos el campeonato, incluso quitando los puntos, nosotros estamos arriba a 12 puntos, después se dividió por 4, y en ese momento tocó justamente con Católica, el equipo que lo seguía. Entonces le ganamos y sacamos 6 puntos. Entonces fue algo especial, y en la final con Santiago Morni ya jugando teníamos 4 o 5 puntos de ventaja en los que lo seguía, y incluso siendo que empatamos fuimos campeones. Entonces creo que eso fue un equipo ideal, los mejores momentos de la U. Y bueno, después del 2000 también fuimos campeones frente a Wander acá, recuerdo, un estadio totalmente lleno, en la cual fue algo muy lindo, que son momentos que uno no que nunca se olvidarán. Así que aparte también fui el 98, 99, fui goleador del campeonato, entonces son momentos que uno difícil puede olvidar en su vida. Viene Pedro González, le dio González y hay gol de Universidad de Chile en 27 minutos. Pedro González abre la cuenta para Universidad de Chile. González. Iba Cristian Castañeda, espera Pedro González, González en el enganche, bueno. Para el empate, gol. Pedro González para el 1-1 en 5 minutos. No digas gol, golazo, cómo se limpió el camino. Pedro González metió la derecha entre las piernas de Balota. La U, creo, Mario, encuentra premio a su afán de los minutos finales del primer tiempo y al inicio de este periodo final. Justamente para los gráficos, para las cámaras de televisión. ¡Gol chileno! Pedro González aumenta el marcador 34 minutos de la segunda etapa para dejar las cosas 3-0 en favor de Chile frente a Costa Rica. Si alguien jugó la pelota muy rápidamente al frente de Arriman. Valencia, la quiere el Leo, aparece Pedro González. Ahí está, el gran goleador del fútbol chileno. Aprovecha la primera oportunidad que tiene. Acuña, Pedro González, ahí va Pedro González. Ahí va el gran goleador, Pedro González. Uy, qué gran jugada de González. Pedro González, la gran figura del partido. Pedro González. Chile, Flavio Maestri. A propósito de argentino, saludo cordialísimo a todos nuestros amigos trasandinos. Cuando va Esteban Valencia, Flavio Maestri. Y Pedro González,
buscaba el portero, quedó a medio camino. La opción para Pedro González. ¡Gol! Jueves la Universidad de Chile tiene un duro compromiso por la Copa Mercosur. Va al Monumental a enfrentar a Colo Colo a las 20:30 horas en un partido que puede ser decisivo para nosotros. Se viene González, se viene el gol azul. ¡González, González! ¡Gol! Señoras y señores, tiro libre para el cuadro de la Universidad de Chile, Pedro Heidi González. Bueno, el sentimiento por la U para mí es bastante grande. Creo que la U me ha dado muchas cosas. Ganarme un respeto en el fútbol, un nombre en el fútbol. El cariño también de la hinchada y de mucha gente. La verdad que hablar en estos momentos a lo mejor me quedaría corto de hablar del sentimiento que siento por la U. Creo que para mi familia, para mi hijo, creo que es algo muy grande que yo he vivido en el fútbol. Así que
son situaciones importantes en mi vida y que siempre van a seguir siendo, así que eso para mí, como le decía anteriormente, para mí nunca se van a olvidar. Ahora va Tello para la U de Chile, el lanzamiento, llegó Barrera, le tapamos González. Del cuadro de la Universidad de Chile, agazapado Pinto, González, ¡gol! ¡Gol! Saludo para nuestros amigos que nos están viendo en Paraguay. Ahí está Tello rescatando la pelota para Universidad de Chile, este para Olarra. Le gana Olarra, Bartichotto también a Lopresti, sigue siempre el blanco Olarra. Ahí está el Rafa Olarra. Viene Opresti, de buena extracción, no marca el árbitro, Rivarola, y Olarra queda en el piso, Rivarola, bueno para Pedro González, habilitado González, la media vuelta del KD, tira el primero del partido, gol de la U, 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 con toda la magia de Pedro González, el KD, que en el área, entró habilitado, se frenó, pasa Ramírez y de derecha nada puede ser que Flores para la apertura de la vuelta, un golazo de Pedro González. Ahí tenemos nuevamente la repetición desde atrás cuando aparece una jugada bastante preparada. Es Monchuet que llega muy claro. Así es. Yo diría que este gol se ha repetido muchas veces en estos enfrentamientos. Un mozo. Seguro que cuando uno juega contra él, uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que va a pasar en el partido. Va González, viene, le pegó González. Mientras nosotros estábamos alabando el gran partido de Hugo Brizuela, el gran jugador que es, como siempre tiene complicado a sus defensores, aparece otro insigne goleador con una definición espectacular. Vamos a ver en la repetición. El Leo cambió por la derecha para Cristian Castañeda, este para Luis Murri. Y le pase como remete la pelota al área. Viene otra vez Pedro González, se cancha Pedro González. Brota, ahí viene el Jamie, Pedro González, le dio González, gol de la U. Define muy bien Pedro González, elige el sector izquierdo, Carmelo Vega, amaga, ahí va. De nuevo, González para el bis, González ahora sí que acierta y le pone el 2-0 a los 44 para la Universidad de Chile. Rivarola, Musri, Rivarola, qué buen toque, la aparición de Galdames. Cáltame con el Heidi. El Heidi va a matar. El Heidi. ¡Qué buena! Heidi, Pedro González. Repite Pedro González lo de la semana pasada. Si lo decía Sergio, que estuvo entre los mejores goles del mundo. De nuevo González y su jerarquía para definir. Una jugada enorme llena de fútbol. Y un gol a puro fútbol. Cuevas en el piso y con la derecha. Con la que no usa siempre. Golazo.
goleador, Don Pedro y el... Tocha mía, a González, González. Mueven todos en el área de Concepción, el centro, le quedó a González, el gol de la U. ¡Gol de la U! Apareció el de siempre, 40 minutos del primer tiempo, se quedaron dormidos en la defensa de Concepción, González y el triunfo. Universidad de Chile había llegado por todos lados, sobre todo por el sector de Mauricio Aros, que por lo mismo para Aros, marca de Juan Manuel Silva, la insistencia del volante de la Universidad, González, gol. Bueno, el agradecimiento a la gente, a la hinchada, es bastante, bastante grande. Creo que siempre lo sentí, el cariño. Incluso cuando yo venía por otro equipo a jugar acá, ellos me gritaban, me coreaban mi nombre. Entonces, incluso en las calles, o a veces cuando yo no estaba en la U y a ver a la U al estadio, el cariño que sentía era muy grande. Así que eso nunca se olvida y la verdad que se lo agradezco, porque nunca pensé tanto el cariño que me tenía la gente, que bueno, yo lo sentía en cada momento, cuando andaba en la calle, cuando iba a un estadio, aunque no jugara la U o jugara, creo que o anduviera un hincha de la U, creo que siempre me dio su cariño, su apoyo, y eso para mí siempre fue importante en mi carrera o en mi vida. Pedro Heidi González. Buena definición del goleador de... Ahí viene corriendo Pedro González. Gol de Universidad de Chile. Pedro González, 29 minutos. Y cuando viene otra vez Universidad de Chile, ahí está Pedro González. El Heidi, Pedro González, gol. Pedro por su casa, cerca del área, convirtiendo el cuarto para Universidad de Chile. Gana la U por 4-0. El fútbol profesional chileno. A través de Fox Sports viene Rivarola. Rivarola. Ahí está Pedro González, y es el quinto para Universidad de Chile. El genio Pedro González, brillante, espectacular, sensacional. ¿Cómo dieron para San Pardo ahora? El pelotazo para González, está habilitado. Va González, cae el gol de González. ¡González! ¡Gol! Las cifras, una salida en tres toques, rápido, no estaba en posición de adelanto Pedro González cuando sale el pase preciso de Sebastián Pardo. Y el enganche hacia la derecha para el portero Migliaccio, que ni siquiera tiene una actitud un poco más defensiva para tal vez interpretar un poco la magia que iba a ser, que era lo más lógico que efectuara Pedro González. Se lo saca y define muy bien, como sabe Pedro González, engancha con zurda y le pega con... Nelson Mores, Pedro González, González, gol. González, Pedro González en el área, le va a apurar González. ¡Gol! La Universidad de Chile. ¡Gol de la U! Pedro González.
Universidad de Chile. A unos 50, 55 metros, mete un zapatazo largo, es una pelota que viene llovida, no viene recta, que obviamente que puede controlar un defensor de Colo-Colo. Trata de aguantarlo Raúl Muñoz. Gana Pizarro, la mete para Pedro Heide González, salió Pinto González. Profundo estaba en la línea, al parecer Pedro González, cuando pincha de muy buena forma ante la salida de Pinto por encima, una pelota que había buscado mucho el delantero de la Universidad de Chile, y la celebración denota lo que había esperado este gol. Bueno, el gol que más recuerdo y que siempre me ha preguntado, y yo lo he dicho, que es contra Colo-Colo, al Rambo, en el Nacional del Campeonato 99, que un gol para mí, lejos el mejor que ha hecho en mi carrera. Fue una jugada que sale de atrás, muy bien hilvanada de la U, que la toma Rodrigo Tello y se la pasa a Olarra. Olarra avanza e incluso le hacen un foul pasado más de la mitad de la cancha y la toma Rivarola. Y me da un pase en profundidad en la cual ellos hacen la línea y yo salí perfectamente habilitado y me sale el Rambo y miro de reojo que atrás venía picando Flores, el defensa de ellos, y cuando lo veo y le hago el enganche y pasaron los dos, creo que fue una sensación muy, muy linda y quedé con el arco a mi posición y pude hacer el gol. Creo que ese gol, creo que el que más ha gritado en mi carrera por la trascendencia que tiene un clásico y por la importancia que tiene un clásico. Entonces creo que
hacer un gol de esa magnitud en un partido así, creo que es muy lindo para uno y para cualquier futbolista, así que y por suerte lo pude hacer yo en un clásico y contra Colo Colo. Pedro González.
Bueno, mi retiro de fútbol fue una decisión muy, muy complicada. Creo que se te viene a tu recuerdo, a tu mente, los 20 años, 20 y tantos años que jugaste al fútbol. Tomar una decisión así creo que no es fácil. Creo que primero que nada tienes que tener el apoyo de tu familia, de mucha gente. Y bueno, creo que poder retirarme acá en la U para mí es un sueño. Por todo lo que yo he vivido acá, así que para mi familia también, en el fútbol dejé muchos amigos de todos los años que jugué, de todos los equipos y especialmente acá en la U, creo que dejé bastante amigos, mucha gente importante que pasó por la U, jugadores de renombre, entonces creo que eso es difícil de olvidar y bueno, esperar de que esto quede siempre en mi memoria, creo que siempre va a ser así y esperar que todo salga bien nada más.